Como las distintas organizaciones que nos encontramos acá hoy día, trabajadores, estudiantes, pobladores y las distintas organizaciones que nos tomamos las calles nuevamente. Capitalismo en democracia, ¿cuáles son los caminos para transformar nuestro país? Bueno, justamente son el fortalecer a los sindicatos, fortalecer a los trabajadores, recuperar los sindicatos, recuperar la CUT de la misma burocracia que se ha enquistado. No puede ser posible, por ejemplo, que el mismo primero de mayo, en realidad bajo las direcciones burocráticas del Partido Comunista y el resto de los personeros de la Concertación, la CUT, que es la central de los trabajadores, salga en realidad sirviendo como colchón a las reformas de Bachelet. Es tremenda pregunta. Yo creo que hay muestras de organización que son lo más importante hoy día, fortalecer a las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas que hoy día están marcando una alternativa de construcción de una sociedad distinta, están exigiendo sus derechos y también buscando construir soluciones a través de la democratización, a través de la organización, fortaleciendo y empoderando a las comunidades. Creemos que ese es el camino que tenemos que seguir fortaleciendo, lamentablemente ante un escenario que no cede, ante un gobierno que quiere seguir gobernando para la misma minoría, para un gobierno que sigue favoreciendo, en el caso de la educación, a los sostenedores por sobre el derecho de la gran mayoría. Así que la única alternativa que tenemos es estar en las calles, es seguir luchando y construyendo nuestra propia alternativa. Aquí nos ha abierto un nuevo ciclo político. Ciclo político no son estas reformas que pretenden meramente regular el mercado, tampoco es un par de dirigentes estudiantiles que llegan al Congreso. El nuevo ciclo político es cuando los actores sociales efectivamente participen de la construcción del Estado, participen en la conquista de sus derechos, y por eso creemos que el movimiento estudiantil tiene que seguir en las calles, porque es la única fuerza social que realmente puede democratizar la educación. Bueno, creemos que claramente la forma en la que se está haciendo no es la manera de transformar Chile. Chile se transforma de cara al pueblo, Chile se transforma dejando las lógicas de mercado, Chile se transforma tomando decisiones y decisiones que vayan en la línea de lo que la ciudadanía exigió hace bastante tiempo. Creemos que lo que está pasando es justamente lo contrario. Tenemos la mitad de una reforma que ya se envió, que ya se hizo, que ya se construyó, y no precisamente de cara al pueblo de Chile, cuando ha sido el pueblo de Chile quien ha propiciado esta reforma. Y por lo tanto vamos a seguir aquí. Había 10 proyectos de ley, 100 proyectos de ley, pase el tiempo que pase, hasta que podamos de verdad decir que no solo defendimos nuestros derechos, sino que los construimos los cambios y fuimos parte de eso. Por ejemplo, hoy estamos viendo un gobierno que se disfraza de progresista, que toma nuestras demandas, que coopta la demanda del mundo social, ¿para qué? Para canalizar y controlar el malestar social que se viene incubando hace décadas. Entonces hoy día lo que necesitamos, ante todo, por una parte, emplazar al gobierno para que la ciudadanía se dé cuenta de que hoy día finalmente los elementos que está tomando la nueva mayoría y que hacen sentido común a todos, no son evidentemente con contenido transformador, hoy día son de mantención y de perpetuar lógicas de mercado, y por otra parte que hoy día los movimientos sociales, con unidad, con una sola perspectiva, vayamos transformando Chile. Hay un programa que busca profundizar todo el modelo neoliberal que ha venido instalándose en Chile, y hoy día a través de estas manifestaciones que hemos llevado los movimientos sociales, especialmente encabezados por los estudiantes, buscamos romper con la lógica hoy día de dar más mercado en contra de los derechos que hoy día estamos pidiendo como sociedad en general. Hoy día los movimientos sociales, los estudiantes, los trabajadores de la educación, los futuros trabajadores de la educación, seguimos en la lucha por una educación alternativa al neoliberalismo, por una educación verdaderamente democrática y profundamente al servicio de los trabajadores y pueblos de Chile, no como la propuesta de reforma del gobierno de Michelle Bachelet. Pensar en un capitalismo más humano, como que en definitiva explote menos, es impensable en definitiva, porque el capitalismo se sostiene bajo la explotación de los más pobres. Por lo tanto, todas las medidas que nos están diciendo hoy en día, donde están intentando humanizar este capitalismo, no apuntan a nada más que a intentar como embolinarnos la perdiz, creo yo. Y hoy día tenemos que entender que la CUT y el Colegio de Profesores y otros organismos más dirigidos por la Concertación son organismos de gobierno. Lo demostraron en la jornada de reflexión del Colegio de Profesores, en donde fueron más que todo a enseñarles lo que iba a ser la reforma, más que a discutirlo con las bases. Hoy día son organismos de gobierno y nosotros tenemos que volver a construir una fuerza social independiente y para darle una pelea al neoliberalismo. Y hoy día organización
y lucha y acción directa. Y la organización tiene que ser horizontal. Ya no basta un sindicato donde los trabajadores solamente escuchan. Necesitamos que los trabajadores se empoderen de sus organizaciones sociales, en todo sentido. La gente ve que los rojos y los blancos son lo mismo. Y eso ha quedado demostrado. Los viejos partidos de la izquierda se vendieron al modelo capitalista. Están en el gobierno, grandes discursos, grandes oradores en tiempo de la dictadura, que hablaban contra la dictadura, contra el modelo. Hoy día están ahí haciendo la pega sucia, enviando la represión contra el pueblo.